Desde hace 3 años, Nicaragua continúa siendo golpeada con la política y en lo económico, efectos que se hacen notar en la población desde los diferentes territorios del país, dijo Marilea Reynosa de la sociedad civil. Desde los territorios se observa cómo la pobreza avanza a pasos agigantados. Muchas familias, algunos de sus miembros, migran a los países vecinos a buscar mejores condiciones de vida para él y toda su familia, producto del enorme desempleo que existen en sus comunidades. Actualmente, el gobierno no da respuesta oportuna a los ciudadanos en su conjunto. En un año electoral en donde existe incertidumbre política, pues no existe un ambiente habilitante donde el ciudadano vaya al sufragio universal en condiciones donde no exista la violencia. Reynosa agrega que ha crecido la inseguridad ciudadana en el país, donde se han visto afectadas principalmente mujeres y niñas. 71 feminicidios registrados del 1 de enero al 31 de diciembre de este 2020 que acaba de pasar, según Católicas por el Derecho a Decidir, dejando 115 niños y niñas en orfandad, y no existe una política de gobierno que proteja a estos huérfanos. Las organizaciones de sociedad civil siempre vamos a estar demandando el fortalecimiento del marco jurídico en Nicaragua, la independencia de todas las instituciones del Estado, justicia para todas las mujeres, niños y niñas, respeto a los derechos humanos, libertad de expresión y asociación, y libertad a los presos políticos. Noticias 12, Darlene Tellez.